Bienvenidos, buenas tardes. La Universidad de Colima, en coordinación con el Sistema Nacional de Educación a Distancia, les damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia Aprendiendo de los Pueblos Mágicos. En esta ocasión, se acompaña para hablar sobre el Pueblo Mágico, Isla San Luis Potosí, el contador Marco Molina. A la vez, me permito agradecer la presencia de quienes nos acompañan desde las distintas sedes que se enlazaron el día de hoy. En especial, quiero destacar nuestro reconocimiento y agradecimiento a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por su apoyo como sede emisora de esta videoconferencia. Antes de dar inicio a la videoconferencia, mencionaré un breve currículum del ponente, el contador Marco Molina. Estratega, creador y asesor de empresas públicas y privadas, resaltando sus aportaciones en el desarrollo sostenible y su intervención en la reestructuración y modernización de la Secretaría de Turismo Federal, su cooperación en la creación del Consejo de Promoción Turística de México y sus representaciones en el extranjero. Creador del Sistema Integral de Profesionalización MM, el cual reúne los elementos necesarios para que los presentes y futuros profesionales del sector turístico estén preparados para diagnosticar, diseñar, implementar, mejorar y consolidar su empresa de manera sustentable y sostenible. A continuación, le cedo la palabra al ponente para que desarrolle su videoconferencia. Adelante, puede comenzar. Muchas gracias, buenas tardes. Antes que nada, agradecerles el favor y el privilegio de estar presentando el día de hoy al Pueblo Mágico de Gilitla en representación de todos los gilitlenses. Nos confía en esta oportunidad. Comenzando con lo que es Gilitla, hay que ubicarnos que quizá es reconocida en el mundo a Gilitla por un célebre personaje que es Edward James. Así es como es conocido. En Europa es un lugar, Gilitla, que lo ubican por sus jardines, por las obras que hizo de surrealismo. Hablemos un poco de él, porque sí es importante, porque él ha hecho que Gilitla sea visto a nivel mundial. Edward James se considera como un poeta, mecenas, coleccionista y diseñador, que nació en 1907. Algo que es interesante es que él muere en 1984. Entonces esto hace que muchas personas que habitan en Gilitla tengan contacto, hayan tenido contacto con él. Se dice también que es el rey Eduardo. Hay una historia ahí de las que a veces gusta contar. Se dice que él posiblemente fue hijo del rey Eduardo. Entonces, por eso es que tiene tanto recurso económico para hacer los viajes a México y poder conocer el bello Gilitla. Sigamos a la siguiente, por favor. Estamos hablando de que él empieza a hacer actividades en el país una vez que hace una visita a lo que es Cuernavaca. Así que le damos siguiente. Esto es un poco de la historia de Edward James. Entonces él se prepara también en Estados Unidos, conoce a muchos personajes del medio cultural, de la parte artística, de contemporáneos a él, como son, le podemos dar a la que sigue. Esta parte de su vida es interesante. Bastante es importante mencionar sobre todo que fue el mecenas, por ejemplo, de Salvador Dalí. Incluso él patrocinó muchos eventos, muchas revistas de surrealismo, hizo muchos impactos a lo que es el desarrollo cultural de las corrientes artísticas en el mundo. Entonces, le damos la siguiente, por favor. Aquí hay algo bien interesante, ¿no? Edward Yen empieza a trabajar en Estados Unidos, bueno, a conocer el trabajo de los muchos artistas en Estados Unidos, y de ahí decide venir a México, a un lugar privilegiado que es la ciudad de Cuernavaca. Y podemos irle adelantando, por favor, mientras lo voy platicando, porque esta parte es la parte de las historias. O sea, sí tiene conocidos, ahí se menciona que es
famoso Chanel, yo creo que muchos lo hemos escuchado, pero algo que es bien interesante es cuando llega a la ciudad de Cuernavaca. Llega a la ciudad de Cuernavaca porque es la ciudad de la eterna primavera, así se le conoce. Entonces, ahí él lo que hace es conocer a una persona que es Castellum, de apellido Castellum, que él fue el que en cierta manera hace el enlace entre Edward James y lo que es el país. Incluso los hijos de Castellum actualmente habitan en Gilitla y participan activamente en la fundación que conserva sus obras arquitectónicas. Podemos darle a la siguiente. Otra, por favor. Aquí, cuando llega a la parte de Gilitla, encuentra una situación por las orquídeas. Las orquídeas es lo que le llama la atención a él. Pero hay un pasaje, hay un momento de la historia que llama mucho la atención. Hay una helada con la cual las propias plantitas mueren. Entonces, ¿qué sucede? Él decide preservarlas a través de sus esculturas. De ahí se deriva que mucho del fortalecimiento económico fue a través de la construcción de todas esas obras en Gilitla. Hablemos ahora un poco de lo que es la historia más atrás de lo que de esta época contemporánea prácticamente. Existe en Gilitla uno de los inmuebles más antiguos del estado, que es el exconvento de San Agustín. Este exconvento de San Agustín data del siglo XVI y ha sufrido una serie de embates y situaciones desde que fue construido. Los agustinos, que fue la orden que aterrizó, por así llamarlo, en todo lo que es la Huasteca Potosina, incluso en la Sierra Gorda de Querétaro, fundan el convento de San Agustín en Gilitla. De ahí empiezan a evangelizar. En su evangelización sufrieron varias achaques, como un ataque de los propios pueblos originarios, en la cual matan a todos los frailes que se encontraban dentro de del convento. Es importante señalar que se está trabajando para conseguir el título de Patrimonio de la Humanidad de este lugar. Más adelante vamos a ver algunas imágenes del ex convento y el trabajo que se está haciendo. Muy bien. Algo que sucede aquí en Gilitla es que se encuentra una mezcla de razas. No solo tenemos a los famosos huastecos, sino están los náhuatl, los tenec, pero en aquel entonces los tlaxcaltecas y otomís y los mexicas estaban tratando de apoyar o interceder por los españoles para lograr la conquista. Eso se dio en todo en el estado de San Luis Potosí. Eso es importante señalarlo, que el grupo tlaxcalteca fue uno de los grupos que apoyó fuertemente a los españoles en la conquista bélica de San Luis Potosí. ¿Podemos darle al siguiente, por favor? Aquí, bueno, vamos a la parte de que los agustinos muy lentamente trataron de conquistarlos ideológicamente, cosa que al día de hoy el pueblo de Gilitla es orgulloso de decir que mantiene sus tradiciones originarias. Los grupos originarios están vivos, las manifestaciones culturales están vivas, todas las tradiciones se pueden sentir, se pueden vivir con solo llegar a la cabecera municipal, y no se diga trasladarse a las comunidades cercanas, que son las que tienen accesos más cómodos. Uno puede vivir todas las tradiciones de los grupos originarios. Podemos dar siguiente, por favor. Otra, por favor. En esta parte estamos hablando mucho de lo que son propiamente el inmueble del exconvento. Cuentan las leyendas, aprovecharé esto para comentar que se dice que en los pasillos del interior del exconvento
Se ha visto, se percibe la presencia de esos frailes, hay quienes aseguran haberlos visto, hay una área que está bloqueada, que se dice que es un pasadizo secreto, y todas esas bonitas historias que los guías de turistas locales con mucho gusto les pueden ampliar y llevar a conocer cada uno de esos aspectos. Vamos a ver unas fotos más adelante, también del interior de todas estas de estas apreciaciones. Algo interesante es que el exconvento también fue una en la cuna de la revolución, fue una base, un cuartel militar del coronel José Castillo. Él, a través de defender la zona, pues también fue destruido el exconvento y presenta pues heridas de batalla, por llamarle de alguna manera. También fue alguna ocasión, una pulquería, alguna vez fue, incluso se dice que también fue un templo masón. O sea, hay muchas cosas y muchas historias a través que se cuentan, que están y que giran alrededor de este bonito inmueble. Por eso es que estamos buscando el consolidarlo como un patrimonio de la humanidad, por la condición tan viable y la estructura aún tan sólida que sobrevive. Siguiente, por favor. Esa es la parte en la que les mencionaba que prácticamente fue avasallado, fue manejado como un inmueble simplemente piedras. Se pretende y se pretendió construir ahí el mercado municipal, que incluso está funcionando a las espaldas del templo. En la parte trasera es donde está el ex convento, perdón, donde está el mercado. La parte delantera es toda la ahora sí que es la plaza, ahora es la plaza de la cabecera municipal. Siguiente, por favor. Estas las vamos a ver ahorita en imágenes. Vamos a ver todo lo que son las escalinatas, todo lo que son las columnas, toda esta parte para que ustedes puedan apreciarlo. Entonces, vamos, siguiente, por favor. Le damos siguiente, por favor, estas para verlas más adelante en imágenes. Bueno, esa parte habla de lo que son el escudo de los agustinos. Ese se encuentra ahí en el interior, que es no es más que la representación gráfica de lo que era el proceso de evangelización, ¿no? O sea, estamos hablando de que se pretendía que con el báculo representara al pastor, que era el que los iba a guiar, iba a tratar de convencer a todos los pueblos originarios. El documento, la Biblia, que representa la ideología que querían implementar o incidir en los pueblos originarios, porque son muy fuertes actualmente también. Entonces estamos hablando de la mitra, que estamos hablando de que era tanta la resistencia en la zona que se tenía que tomar las medidas más fuertes, en este caso un obispo, la parte de la mitra, en la parte del símbolo de San Agustín, como que fue obispo, ¿no? Y por el otro lado, la parte que todos los pueblos originarios conocían también es el corazón. Entonces, que de esto hay una historia muy interesante, que hay cuevas sagradas en la Huasteca en donde el corazón está formado por la erosión del agua, y es un corazón no como el que dibujamos, sino es un corazón como el que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Siguiente, por favor. Por otro lado, existe también el Instituto Gilitlense de Bellas Artes. Eso es algo bien interesante. Gilitla, como pueblo mágico, también tiene esa bondad. Muchos de los artistas contemporáneos, actuales, escritores, extranjeros, mexicanos, asisten a Gilitla a inspirarse. Llegan a escribir, a pintar, a hacer su relajación, sus retiros. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un ingeniero que se empodera tanto del proyecto del fortalecimiento de la cultura contemporánea en Gilitla, que
empieza a apoyarlos y forma lo que es la Organización Gilitlense para el Arte, la Cultura y la Ciencia. Gilitla, también como pueblo mágico, es el único municipio en el estado, en la Huasteca Potosina, que cuenta con tres casas de cultura: la Casa de Cultura Municipal, la Casa de Cultura del Instituto Gilitlense y la casa, más bien el hogar, porque así lo manejan ellos, es el hogar de la cultura náhuatl. Veamos siguiente, por favor. El ingeniero Guillermo Monroy Vinis fue el que empezó a restaurar ese inmueble que estaba ahí abandonado para formar el Instituto Gilitlense de Bellas Artes, en donde se comparten a través de instrucción tanto de los pueblos originarios, el idioma náhuatl, se comparte también lo que es el dibujo, música tanto tradicional como música contemporánea, de música de rondallas. Y algo que es bien interesante es que la biblioteca con la que cuenta fue donado todos los libros cuando fallece el licenciado. Entrega todos sus libros al instituto y forma una biblioteca que se encuentra en unas condiciones excelentes. Gilitla, mantener un libro es un poco complicado. Los que nos están escuchando de lugares que son de montaña podrán saber lo que significa la humedad. Entonces mantener esos 3.500 libros es todo un reto, ha sido todo un reto, pero ahí están disponibles para el pueblo de Gilitla y de los visitantes. Por el otro lado, también cuentan ya con un teatro, el que es utilizado por todos los gilitlenses para sus manifestaciones culturales o eventos ya un poco más contemporáneos. Siguiente, por favor. Podemos darle siguiente, por favor. Lo del teatro, esa es la parte del teatro. Hablando un poco de lo que es, regresando al jardín escultórico de Edward James, aquí es importante señalar que este es el espacio que a veces es mal conocido como el castillo. Esto sí es importante precisarlo, porque es un jardín escultórico en el cual las estructuras asemejan muchas formas. Es importante que cuando uno entra ahí tiene que tener la capacidad de olvidar todo lo que conocemos para poder apreciarlo y disfrutarlo como es. Muchas personas estuvieron ahí se menciona Leonora Carrington, Remedios Varo, Gunther Herzog, Pedro, ese apellido no lo puedo pronunciar, pero bueno, ahí está escrito. Entonces hay muchos artistas que asisten a unas pequeñas cabanitas que tiene Edward James, que construye ahí para todos sus amigos, porque cuando venía a México, cuando estaba en Gilitla, él prefería estar en las pozas, disfrutando de la tranquilidad de la naturaleza que se brinda en ese espacio. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la parte que les comentaba, que conoce a don Plutarco Gastelum en la ciudad de Cuernavaca. Él era una persona que trabajaba en telégrafos nacionales. Entonces de ahí se origina una muy bonita amistad. Las personas que nos han platicado, bueno, en lo personal que me han platicado cuál era la relación entre ellos, que era una cordialidad, y con su familia, incluso con los hijos de Plutarco. Incluso Edward James lo veían como su tío. Entonces se dio algo muy interesante, y ese empoderamiento también del proyecto de Edward James por Plutarco Gastelum fue lo que también logró llevar al éxito y con la conservación hoy día de las pozas. Siguiente, por favor. Podemos darle siguiente. Esta es la parte de las orquídeas que les comentaba, la parte de la tranquilidad, o sea que lo veía como un lugar súper agradable. Podemos darle, por favor, a la siguiente. Aquí hay algo bien interesante. Todo el mundo conoce a las pozas, o bueno, se conoce a las pozas, se conoce el jardín surrealista, pero hay algo de historia adicional aquí. Antes era la hacienda La Conchita, incluso el lugar en donde están las pozas es La Conchita, dentro del municipio de Gilitla, que está a 10 minutos, 15 minutos caminando bajo la selva de la Huasteca.
de la cabecera municipal. Esto era una hacienda cafetalera, que es lo que hay mucho en Xilitla, y se adquiere ese terreno. Incluso dentro de los comales, que es otra de las zonas que tiene, que están pegadas a las pozas, que también adquirió Edward James, está la primera hidroeléctrica de la Huasteca Potosina. Ahí están los vestigios, todavía están algunos fierros ahí que se utilizaban, porque hay una cascada muy bonita que en temporada de sequía es la que provee de agua a pueblo de Xilitla y algunas comunidades y pueblos incluso de otros municipios. ¿Podemos darle el siguiente, por favor? Lo que les platicaba de la helada, que se le mueren sus 15,000 orquídeas. Entonces él empieza a construir y podemos darle las siguientes. Vamos avanzando, por favor. Aquí en lo que se construyó, todavía podemos ver la parte de madera, la construcción, las estructuras de madera que eran los moldes. Esas las encontramos en la cabecera municipal, en lo que es el castillo. El castillo es una posada actualmente que en la parte inferior tienen un museo y restaurante para que cualquier persona pueda conocer los moldes de todas las estructuras que están en la, o de la mayoría de las estructuras que están en las pozas. Podemos darle el siguiente. Aquí un suceso interesante es que fallece Edward James y hereda prácticamente a la familia del señor Gastelum sus propiedades. Ellos, a su vez, en el proceso de conservación, hacen una alianza, por darle el siguiente, por favor, con la Fundación Xilitla. Esa Fundación Xilitla es la que se está encargando de darle un mantenimiento, de darle un impulso a lo que es las pozas. ¿Para qué? Para conservar sus estructuras, conservar su pintura original en algunos casos. La humedad en la zona es altísima. Cosas que eran de madera están siendo consumidas por todos los hongos propios de la humedad, ¿no? Entonces, hay un proceso ahí de restauración, de crecimiento, de conservación, para poderlo compartir por más tiempo el espacio, este lugar. Siguiente, por favor. Es el Fondo Xilitla, que fue apoyado por Fundación Pedro y Elena Hernández, por el Grupo Cemex y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, incluso otorgando el reconocimiento, más bien el título de Patrimonio Cultural Estatal a la zona de las pozas. Siguiente, por favor. Esto se considera como un museo por todas las esculturas. Sí está abierto todos los días, pero es importante considerar que en temporada de lluvia es un poco complicado caminar por las zonas. Estamos hablando que estamos caminando entre la selva, que estamos haciendo actividades de turismo de aventura, pero con un margen altísimo de contacto con la naturaleza, y eso implica tener mucho cuidado con la vegetación y con las propias estructuras. Siguiente, por favor. Vamos a darle siguiente. Estas son las, están, son las mismas. Bueno, aquí es importante mencionar que las pozas los utilizan mucho también para eventos. Ahorita ya artistas internacionales están presentando sus videos ahí, nacionales, la señorita México también estuvo presente en las pozas. O sea, hay muchas actividades que se manejan en las pozas, pero lo más importante aquí y lo que estamos buscando es presentar el resto de las actividades y fortalezas que tiene Xilitla. ¿Qué sucede? Edward James y toda la actividad que giró en torno a él logró posicionar a Xilitla como un destino turístico. No obstante, todo llegaba
a las pozas. Entonces, ¿qué sucedía con los grupos originarios? ¿Qué sucedía simplemente con la cabecera municipal? ¿Qué sucedía con todas las tradiciones y manifestaciones culturales originarias? Pues estaban descuidadas. ¿Por qué? Porque el turista y los propios agentes de viajes las desconocían. Entonces, es cuando surge el proceso de convertir a Gilitla como pueblo, como municipio, en un atractivo turístico. ¿Cómo surge la idea de ser pueblo mágico? Hace 3 años, en una reunión en un café, tomando ya la fortaleza de los foros para la creación del Plan Municipal de Desarrollo, varias personas habían hecho la propuesta de convertir a Gilitla en pueblo mágico. ¿Por qué? Porque tenemos muy cerca a la Sierra Gorda y tenemos a Jalpan, que es un pueblo mágico, tan cerca, tan con mucho contacto, con mucha fraternidad, que dices, oye, ¿por qué en Jalpan tienen un pueblo mágico y en Gilitla no lo tenemos? De ahí surge la inquietud de esas visitas de todos los habitantes, de todos los ciudadanos de Gilitla, en hacer esta propuesta. Hay una suma de voluntades de la población, de la parte del Ministerio Público, perdón, del presidente municipal, de todo lo que son las condiciones federales, como para iniciar el proceso. Esta parte es singular porque, volvemos a lo mismo, lo conocían como Edward James, pero cuando empiezan a ver un expediente en el cual hay manifestaciones culturales, en donde hay expectativas de los pobladores, en donde la propia gente es la que está solicitando hacerlo y que se condiciona ella misma a participar en las labores para constituir un pueblo mágico, es cuando adquiere una fortaleza ese documento, ese expediente, que nos lleva a que en 2 años lograr el título de pueblo mágico. No sé cuál sea el récord, pero en 2 años de labor conjunta se logró este espacio. Les voy a mostrar una serie de fotografías de qué es lo que llevaba ese expediente. Veamos, no sé si ahí ya las pueden ver. ¿Y las ven? Estamos hablando de que las manifestaciones culturales, ¿sí las están viendo? Sí. ¿Sí? Bueno, estamos viendo ahorita una imagen de lo que son un pueblo originario que se llama Pilatén, que se encuentra a unos minutos de la cabecera municipal. Ellos son náhuatl, criados en náhuatl, un grupo originario, que a través de sus artesanías en madera o en café, que el café es el producto emblemático también de Gilitla, empiezan a comercializarlo las mujeres a través de grupos organizados. Entonces estamos hablando de organización y de grupos originarios. Por el otro lado, la siguiente imagen que estamos viendo, nuevamente vemos el café en la charola de esa personaje, que es una huastequita, así se les conoce, en barro. Este barro no es horneado, es hecho en unas fogatas, entonces es un proceso artesanal que también fortalece ese expediente. Luego, esta otra parte, son los comales, es la entrada a los comales, la parte superior aparentan ser comales. Aquí es donde está una cascada promedio de 40 metros de altura, la cual provee de agua a toda la zona, ahí es donde está la hidroeléctrica. Entonces, esta es una visión panorámica desde la parte baja de Gilitla. Podemos observar que sí existe también territorio que está en siembra, y todas esas manchas al final del día están afectando a lo que es el bosque, que es la parte superior. Eso también forma parte de las fortalezas que tienen. Estos son los caminos. Este es el camino que lleva de la cabecera municipal hacia lo que es las pozas. Como pueden observar, está lleno de vegetación. Uno lo puede transitar tranquilamente y cómodamente.
Esta parte ya es la zona de bosques. Estamos hablando que estamos en, a 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Y la cabecera municipal se encuentra a 650 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces hay un gran cambio. Entonces, otra imagen de las partes superiores. Más vistas de bosques. Entonces, todo esto empieza a fortalecer ese expediente del pueblo mágico, todas estas exploraciones, toda esta documentación, porque a veces creemos que un pueblo mágico es nada más una cabecera municipal, a veces pensamos que un pueblo mágico es una plaza en el centro del municipio, ¿no? Un pueblo mágico se conforma de todas sus manifestaciones culturales y otras actividades que pueden ser fortalecidas. Este es el ex convento de San Agustín. Como lo pueden ver aquí, sí se encuentra deteriorado, pero se está en proceso de hacerlo más más bien, se me fue el término, restaurarlo es el término correcto, para poderlo incluir como un monumento patrimonio de la humanidad. Hablábamos de la parte interior, aquí está la parte interior, esos son los arcos, todos los pasillos, la parte central del convento. Por otro lado, hay algo que se llama huapango. El huapango, hay uno muy famoso que es el querreque, que quizá muchos de ustedes lo han escuchado. El querreque fue creado por Pedro Rosas en Gilitla, bueno, en realidad fue en Gilitlilla, que es una comunidad que también se encuentra muy cerca de la cabecera municipal. Ahí fue creado el famoso querreque, por eso Gilitla es la cuna del querreque, y esos son sus domingos huapangueros en la plaza de la cabecera municipal. Todos los domingos se reúnen propios y extraños a bailar el huapango. Entonces no se pierdan los domingos, es bien interesante, ahí aunque uno no sepa bailar, ahí aprende. Por el otro lado, la medicina tradicional forma parte de este pueblo, del pueblo gilitlense. Entonces se manejan los grupos originarios con parteros, con médicos tradicionales y con lo que son las manifestaciones de música, danza y algo de artesanías. Por el otro lado, los ríos en Gilitla son abundantes, son muy atractivos. Esto nos permite tener muchas zonas verdes, muchas zonas atractivas para hacer actividades, pero sobre todo para conservar. Están muy pequeñas. Esto que vemos aquí es algo bien sorprendente. Al fondo se ve una imagen en esa cuevita que simula ser, o así lo ven muchos, lo que fuera la Virgen de Guadalupe. Pero aquí enfrente hay una serie de piedras que hacen notar, y varios antropólogos y arqueólogos han detonado, que esto es un centro ceremonial prehispánico. Se está trabajando en la investigación de qué significa, cómo está, porque recordemos que lo que es la Virgen de Guadalupe tiene una connotación todavía anterior a lo que es la llegada de los españoles, y que hay una similitud en algunas de grifos o esculturas que se han encontrado. Entonces esto se manifiesta en Gilitla también. Y bueno, esto es el pueblo mágico, unas imágenes de cómo está cómo se remodeló todas las fachadas, se les dio la imagen urbana. En una de sus etapas fue el cableado subterráneo. En este caso fue muy importante la participación de todos los pobladores, los cuales, pues obviamente, algunos hasta les gustaba el color, a otros no, pero a final de cuentas las alternativas de mejoramiento de la imagen urbana ahí estaban, ¿no? En este caso, pues bueno, todavía en esa imagen todavía están los cables aéreos, pero ya se está en la cuarta etapa ya de cableado subterráneo. Entonces se va avanzando, es lento pero seguro. Entonces estas son imágenes ya de las
de las fachadas, de lo que es imagen urbana. Y esto propiamente, esta es las pozas. Muchos confunden, lo dicen castillo por esta estructura, que es la que está a la entrada. Entonces dicen, es un castillo, pero no, en realidad es el inicio de todo lo que es el jardín. Si observan hacia atrás, es mucha vegetación. Entonces, este está muy pequeña, pero se conoce como el anillo de la reina, pero está en medio de las plantas. Entonces, estos son imágenes desde la parte superior de la Sierra Madre Oriental. Aquí es bien interesante señalar algo. En la Sierra Madre Oriental de San Luis Potosí hay jaguar. Ya tenemos los estudios, ya tenemos dónde están. En esta zona donde estamos tomando esta imagen, hemos encontrado evidencia de oso negro en San Luis Potosí. Efectivamente, está la evidencia, está esto realizado por biólogos. Ya tenemos identificado oso negro, jaguar, ocelote, el jaguarungui o onza, que la conocen también, y muchos animales. Entonces, el pueblo mágico, en ese documento, en ese expediente, al incluir toda esta información, al incluir todas estas manifestaciones, eventos con los grupos originarios, solemnes con respecto, con el 100% de la tradición, que los que somos mestizos a veces no lo entendíamos, pero cuando participamos en estos eventos dentro de la cabecera municipal, y vemos la solemnidad con la que el grupo originario está tomando esta ceremonia, nos contagia, y la verdad nos llena de orgullo poder tener y poder presumir que están vivas las tradiciones en Gilitla. Son tríos normalmente. Esa es la forma en la que ellos se organizan, así es la ceremonia, mujeres de un lado, hombres del otro lado. La ceremonia está llevando enfrente, a través de algo que se conoce como patlache. El patlache es un tamal que incluye un pollo entero, entonces imagínense el tamaño del tamal. Entonces esto es para ceremonias. Estos son en la zona de la montaña. También se está estableciendo actividades de turismo alternativo, y estas son algunas muestras de unas cabañitas. Pero el detalle, que para llegar a estos lugares son varios kilómetros. Vehículos buenas condiciones son los que pueden llegar, porque se sobrecalientan y la bajada es terriblemente empinada. Esta parte es una imagen de otra construcción que tiene Edward James. Nos gusta presentarla porque es una escalera que lleva a muchos lugares, y como muchos lugares es lo que encontramos en Gilitla, que podemos recorrer. Entonces es bien interesante esto. Esto es un altar tradicional que se utiliza en Xantolo, que es la fiesta del día primero de noviembre, Día de Todos los Santos. Este en particular es el altar que pone el grupo originario náhuatl. No lleva ninguna imagen religiosa. Esas cinco velas, esa cruz incluso está en una cueva sagrada, está en el techo de una de las cuevas sagradas, esa cruz. Entonces, vamos, esto es una manifestación 100% originaria. Esto es una exposición que se hace para los días para los días de muertos, que es la fiesta más importante que tienen los grupos originarios. Entonces, hay varias cosas ahí. Miren, esta imagen, a ver si la puedo abrir rápidamente, si no queda muy chica, no me dejó. Bueno, esta imagen que está aquí arriba, la parte superior derecha, ese es el jaguar que está fotografiado en Gilitla. Ese jaguarcito, ese animalito, habita el pueblo mágico de Gilitla. Entonces, es una especie en peligro de extinción, más que protegida. La gente de las comunidades ya lo entendió, ya lo sabe, entonces está buscando la protección de las áreas naturales para que este animalito pueda continuar su existencia dentro del pueblo de Gilitla. Por otro lado, tenemos actividades que se han realizado con grupos
de un concepto que se maneja también, que fortalece a Jiritla, que son, y a lo mejor muchos de ustedes ya lo escucharon, que se llama turismo sostenible para la eliminación de la pobreza. Este es un concepto que maneja la Organización Mundial de Turismo desde el año 2003 como una propuesta que el turismo sea una herramienta para eliminar esa pobreza y esas necesidades que tienen de salud, educación y de infraestructura los grupos más, más pobres. Entonces se empiezan a generar actividades. Este es el primer grupo que inauguró en San Luis Potosí, en todo el estado, la primera actividad de turismo sostenible para la eliminación de la pobreza. Ellos son los que inauguraron. ¿Con quién? Pues hubo una participación, fue en Los Comales precisamente. Están los muchachos, algunos de ellos son huérfanos, otros de ellos son de grupos originarios, otros de ellos ya tienen una edad que normalmente no tienen otro empleo. Don Joel, que está aquí, él tiene 80 y ahorita, al día de hoy, tiene 86 años. La persona que está aquí parada, él sí trabajó con Edward James. Entonces la actividad del recorrido, en este caso estamos haciendo un cañón, fue acompañada por ellos mismos, y ellos fueron platicando las historias de lo que es desde la vegetación hasta las actividades con el señor Edward James. Y son tan, todo el mundo quiere tomarse fotos con ellos, también es algo bien interesante, que todo el mundo está buscando la parte de conocer los lugares, ¿no? Obviamente, esta es la cascada que les decía, en proporción, pues sí es un lugar bastante grande, bastante interesante. Estas actividades, este cañón, esta imagen fue la de exploración, la hicimos con grupos certificados, con instructores incluso de bomberos. Se hizo la exploración, aquí están los chicos, ellos son de los que nos acompañaban en las zonas más rudas para poder conocer los espacios naturales que se encuentran por ahí. Entonces, este ejercicio de turismo sostenible que se llevó a cabo fue el que nos llevó a también incluir en esas manifestaciones culturales y llevar a lo que es el pueblo de Jiritla a ser un pueblo mágico. Hablando un poco de lo que es Jiritla, Jiritla significa lugar de caracoles, que muchos lo conocen como Cozol, también. Entonces ahí están esas manifestaciones, ahí están esas actividades que se realizan en el pueblo mágico, ahí están muchas de las características. Pero lo más importante que queremos resaltar, porque el objetivo es presentar al pueblo mágico, es que el pueblo mágico no es nada más una cabecera municipal. En el caso de Jiritla, el pueblo mágico se integró de todo lo que fue el municipio, se integró con todo lo que representaba el impacto en las visitas de esos pueblos hacia la cabecera municipal. Entonces, hablando de fiestas, el 31 de octubre al 2 de noviembre se hace la fiesta de Chantolo, que es la tradición más importante en el pueblo. Su fiesta patronal, pues, es San Agustín, el 28 de agosto, los domingos huapangueros, y en Semana Santa también se lleva a cabo una procesión de silencio, como la que es muy conocida aquí en la capital del estado, en San Luis Potosí. También ahí se lleva a cabo una procesión del silencio, de tal suerte de que podemos participar de lo que es la actividad mestiza con la procesión del silencio y la actividad originaria con los médicos tradicionales. Los médicos tradicionales han sido impulsados, también eso es importante señalar. También es importante señalar que ellos están activamente participando en las actividades con la presidencia municipal, que se rompió ese paradigma de que unos trabajan por un lado y otros trabajan por el otro lado. No, en esta ocasión todo el mundo se sentó a platicar, todo el mundo estuvo de acuerdo en hacer las actividades del pueblo mágico, y todo el mundo está fortaleciendo el desarrollo de Jiritla como pueblo mágico.
en esta imagen, una que está de lado, está la ubicación de Gilitla, que es, nos encontramos en la parte la Huasteca Sur, que se le conoce un poco de lado. Y si todos volteamos nuestra cabeza hacia la izquierda y la inclinamos, podemos verla bien. Tenemos lo que es México, está San Luis Potosí. En San Luis Potosí es una silueta como un perrito, muy de una marca muy conocida, pues en la patita trasera. No se ven las imágenes. No se ven. Ah, no se nos ven las imágenes. Bueno, a ver ahorita lo que hacemos la cosa. Ya se vieron. Ya, mira, aquí está este. Voy. Dejen abrir este. Permítanme, abro este. Ay, no quiere. Y me cerraron las pestañas. A ver si esto lo deja. Nuestra imagen. Ay, no quiere. Híjole, ni este no me deja. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tantito. Y ahorita se las pongo. Bueno, viendo dónde está la ubicación, regresando al punto de dónde está ubicada Gilitla, aquí tenemos el mapa. Tenemos lo que les comentaba, pues está San Luis Potosí, está la imagen del perrito de la marca famosa. Entonces en la patita trasera tenemos lo que es Gilitla. No. A ver, es por el comercial de la marca. No sé, me dicen cuando lo vean, por favor. ¿Ya se ven? ¿Se ven? No se ven. Ahí está. Ya. Bueno. ¿Vale? Ya se ven. ¿Ya sí ven el mapa? Bueno, sí. Estamos en el mapa. Sí. En este mapa estamos viendo dónde está ubicado. Les platicaba, aquí está el piecito del perrito Así es como lo ubicamos bien fácil a dónde estamos, así nos hacemos referencia en la patita o en el piecito, o en la cabeza o en la orejita. Entonces en la patita trasera, ahí tenemos ubicado lo que es la Huasteca Sur. La Huasteca Sur se encuentra Gilitla. Y Gilitla es esta parte que tenemos del lado derecho. Como se puede ver, gran parte es vegetación, gran parte está llena de ese bosque en la parte superior y de selva caducifolia en la parte inferior. Se alcanza a apreciar una línea verde, no sé si la alcanzan a ver por ahí, una silueta verde, la estoy señalando con el puntero, que viene aquí. Eso es una reserva forestal nacional. Sí, a todos los que lo estamos ahorita escuchando, esa es nuestra reserva forestal de todos, es nacional, es una región prioritaria para la conservación. Aquí en un proceso que se dio de hace algunos años, era desconocida por los propios habitantes. Desafortunadamente muchas de las reservas a veces se hacen en un escritorio. Entonces, dentro del proceso que se hizo para el empoderamiento del concepto y del proyecto del pueblo mágico y de la conservación, fue mostrarle a todas las comunidades que se encuentran en toda esa zona que ellos están favorecidos y son privilegiados por conservar una reserva que es de todos los mexicanos. En esta zona de aquí es donde se encuentra el jaguar, en este punto de por aquí abajito es donde está la cabecera municipal, y la cabecera municipal curiosamente no está dentro de ese polígono de la Reserva Forestal Nacional Porción Boscosa del Estado de San Luis Potosí, ese es su nombre completo. Entonces, ¿qué sucede con el resto de las áreas que no están incluidas en la reserva? Pues entonces se les da la misma fortaleza que las que sí están adentro. Entonces, este es otro punto bien importante señalar, que el pueblo mágico y ese expediente y todo ese trabajo realizado se hizo en conjunto beneficiando al 100% de los pobladores del municipio, no solo de la cabecera municipal, sino de todo el municipio. Todos disfrutamos de la cabecera municipal, sin duda, cada que estamos ahí, pero la fortaleza se generó hacia muchos, muchos lugares. Entonces, esta es la ubicación de Gilitla, su principal actividad
es el café, la siembra de café, las huertas de café. Esto significa también la conservación de especies de árboles que son importantes para el café, como es el chalagüite. Entonces esto también genera que haya tejones, que haya el jaguarungui, que haya el ocelote, que estén muchos animales porque están protegidos por esos árboles. Por el otro lado, también la economía se basa en la siembra del maíz criollo. El maíz criollo, pues como lo conocemos, también ya se encuentra casi protegido, porque hay programas que están fortaleciendo el que sea el maíz criollo, el originario de México, el que se siembre en estas zonas. Quizás es autoconsumo, pero también hacen intercambio. Su unidad de medida es de 10 pesos, 10 pesos de jitomates, 10 pesos de maíz, 10 pesos para todos es la unidad de medida, pero la mayoría de los productos se cultivan en las propias casas. Entonces la alimentación curiosamente es muy sana, no obstante el trabajo que se realiza para equilibrar la parte nutricional también es muy fuerte. Existen centros de salud en todos lados, hay un hospital en Gilitla también que está muy equipado, muy bien estructurado, de reciente inauguración también. Las comunicaciones, las carreteras, las vías de comunicación permiten estar rápidamente en las comunidades, rápidamente volver a pernoctar, a dormir en el pueblo mágico, en el pueblo, en el mero centro. Uno puede salir a caminar, a disfrutarlo. Entonces, hay otro proceso que ahora estamos trabajando. Se está trabajando en la certificación, o más bien el acreditamiento de los prestadores de servicios que son externos a Gilitla. Retomando el punto, llegan muchas personas a las pozas, pero los prestadores de servicios o agentes de viajes, organizadores de actividades, solamente llegaban a las pozas. Ya no recorrían esos 2 kilómetros que les falta para llegar a la cabecera municipal. Entonces ahora se está profesionalizando también a todos esos prestadores de servicio para que ellos se acrediten formalmente dentro del municipio y puedan tener la información, puedan difundir, puedan traer a la gente, no solo a las pozas. Las pozas te lleva así como un recorrido cómodo, a gusto, 3 horas, 4 horas. Entonces el objetivo que se está logrando es que ahora no se vayan a dormir a otro lado, sino que vayan al pueblo, a la cabecera municipal, que conozcan lo que hay ahí y pasen la noche en los hoteles de la cabecera municipal. Y hay de todo tipo, hay de los más económicos hasta unas casas, habitación que parecen que uno está en su propia casa, atendidos por sus propietarios, con comida tradicional. Vamos, no le falta nada al pueblo para que las personas puedan estar un par de días disfrutando lo que es todo el municipio de Gilitla. Eso es lo que se está logrando, eso es lo que estamos buscando, en eso se está trabajando fuertemente. Entonces, pues a muy, muy, muy grandes rasgos, esta es la información de Gilitla. Sí, recalcando que el pueblo mágico es todo el municipio, y decimos que mágico es donde todo puede suceder, y aquí es Gilitla. Pues muchas gracias por su atención. Pues tenemos cumplimos creo con el tiempo de la exposición, y pues agradecerles su atención, y pues aquí estamos para preguntas y respuestas. Agradecemos al ponente por sus valiosas aportaciones. Ahora daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Como en las sesiones anteriores, se podrán hacer 3 preguntas por sala y se responderá una a la vez. ¿La Universidad Autónoma de Chihuahua tiene alguna pregunta o comentario? Perfectamente claro. No, ninguno. Gracias por su exposición.
¿La Universidad Autónoma de Nuevo León tiene alguna pregunta o comentario? No, me quedó muy claro. Muchas gracias y felicidades. Gracias. ¿La Universidad Autónoma de Tamaulipas tiene alguna pregunta o comentario? Buenas tardes, tenemos un par de preguntas. La primera es, ¿existen recorridos guiados en el Pueblo Mágico? Y la segunda, ¿si aún se mantiene el cultivo de la orquídea? Ok, respondiendo a la primera parte, ¿sí hay recorridos guiados dentro de lo que es la cabecera municipal para conocer los diferentes casas de cultura, para conocer lo que es la posada del castillo, para conocer el ex convento? Y algo que es bien importante, y qué bueno que hicieron la pregunta, se me había pasado comentar que todos los prestadores de servicios, así como los servidores públicos del municipio, recibieron una capacitación para poder atender al turista de una manera obviamente sencilla, los policías, ¿verdad? Que no se conviertan en nada más los vigilantes, sino que también puedan orientar al turista dónde acercarse, qué hay, las temporadas y demás. Entonces, todos en general dentro de la estructura de la presidencia municipal recibieron la formación y la capacitación para poder dar información a los turistas. Obviamente ellos los canalizan hacia los prestadores de servicios que hacen los recorridos guiados. Existen ya módulos establecidos en donde ahí mismo están, la mayoría son jóvenes, son chicos que están estudiando tanto preparatoria o personas que les gusta el tema y que ya tienen varios años haciéndolo. Ahora ya lo están haciendo de una manera más profesional. Por el otro lado, por lo que es el cultivo de la orquídea, pues en realidad la orquídea se da de una manera natural. Ahí podemos ir caminando y la vamos a encontrar de cada lado del camino. Propiamente el cultivo como tal no está generada la unidad de manejo de la vida silvestre porque es necesario hacerla. Entonces no hay una comercialización de la orquídea. El objetivo es que todos los visitantes las puedan apreciar en el lugar que corresponde, en esos árboles, en las paredes, se dan por todos lados. En todos los patios, las casas que tienen árboles, hay orquídeas. Entonces es algo muy interesante. Sí hay mucha vigilancia para que no haya un saqueo de las mismas, pero propiamente no hay una unidad de manejo de la vida silvestre para poderla comercializar. Y esto es importante sí señalarlo, ¿no? Porque el traslado también de una orquídea es un poco más delicado. No sé si con esto contesto. Sí, está muy bien. Y te felicitamos por tu presentación. Y gracias. Gracias. ¿La Universidad Autónoma del Estado de México tiene alguna pregunta o comentario? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No hay preguntas, solo felicitar al exponente por la presentación. Gracias. ¿El nodo periférico de Valle de Bravo tiene alguna pregunta o comentario? No, ninguna pregunta, solamente felicitarlo por su exposición. ¿La Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene alguna pregunta o comentario? Tampoco ninguna pregunta y nos unimos a la felicitación al exponente. ¿La sala de Manzanillo tiene alguna pregunta o comentario? ¿La sala de Manzanillo tiene alguna pregunta o comentario? Sí, yo tengo una. ¿Por qué lugar de caracoles? Sí, no, ¿por qué lugar de caracoles? Es algo curioso. Los caracoles no son los caracoles de tierra, son los caracoles que están en el agua.
A lo mejor algunos de ustedes los ha visto en algunas peceras, en los acuarios, unos caracolitos larguitos, como de, que será 3 centímetros. Entonces, como en Gilitla, en aquellos tiempos, cuando era, bueno, es Gilitlán en realidad el término correcto, los pueblos originarios en todos los riachuelos, en todos los arroyos que existen y que están en las comunidades actualmente, incluso todavía los puedes ver, están los caracolitos. Entonces, es curioso, ¿no? Uno la primera vez que los ve no los percibe, pero cuando los observas en cada uno de los arroyos, en cada uno de los ríos, hay de estos caracoles. Entonces, por eso es que se le da este término. Me cuenta la historia. Sí, gracias. ¿Cómo se llama? ¿Alguna otra pregunta, Manzanillo? No, ninguna, gracias. La sala de Tecomán, ¿tiene alguna pregunta o comentario? Buenas tardes. No, no tenemos ninguna pregunta. También agradecerle y felicitarlo. Gracias. ¿La sala de Colima tiene alguna pregunta o comentario? Sí, sí, tenemos una pregunta. Yo quiero saber si ahí hay algún festejo en torno al huapango, ya que es parte de la Huasteca. Como festejo, como tal. Sí, festejo, exactamente. Pues me dice, sí. Sé que ahí nació el Guerreque, ¿no? El Guerreque. Sí, de Pedro Rosas. Sí, Pedro Rosas. Pues un honor a ese señor, ¿no? Porque es casi internacional. El Guerreque. Así es. Efectivamente, a veces decimos que las celebraciones o los festejos deben de ser un poco más sencillos, más coloquiales de lo que aparentan. Entonces, se inicia los domingos huapangueros, en donde varios grupos de huapangos participan, varios grupos están todos los domingos. Pero además de eso, existe el encuentro de huapangos, pero que ese se celebra en las huastecas. O sea, en las huastecas, en la hidalguense, en la veracruzana y en la de San Luis, con presencia de todos. Sí ha tocado en varias ocasiones que sea en Gilitla este evento, que es muy grande, es un evento muy bonito y pintoresco, con grandes grupos y exponentes del huapango, que curiosamente uno de ellos, de los huapangueros más representativos de San Luis Potosí, no está en la Huasteca Potosina, está en la zona media, pero a final de cuentas la participación del huapango se vive todos los domingos. Es la fiesta del huapango, independientemente del evento de los diferentes estados, ¿no? Entonces, sí se trabaja en esa parte, pero el domingo es el día del huapango. Sí. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, yo tengo una. Nos comentaron cuál era la comida típica de ahí, de Xilitla. Me gustaría saber cuál es la bebida típica. ¿Y en qué temporada se recomiendan visitarla? Ok, lo que es la bebida típica de, incluso no solo de Gilitla, de la Huasteca Potosina, se llama caña. Obviamente es para adultos, porque la caña es del alcohol. En cuanto a lo que es la bebida tradicional por excelencia, en donde tú llegas a cualquier casa y lo primero que te ofrecen es esta bebida, incluso es algo que ha acuñado la frase, te dicen, toma café. Esa es la bebida típica de Gilitla, y digo toma café en ese incluso con esta connotación, con esa rudeza, porque te dicen toma café, es porque son grupos originarios que su español es muy básico. Entonces llegan, te sientas, tomas el fresco a la hora que sea, llegas a las 3 de la tarde, 12 del día, te sientas en las chocitas, en las casitas, y lo primero que llegan es con una taza y te dicen toma café. Entonces su bebida tradicional, típica a cualquier hora del día, incluso para los niños, es el café. En cuanto a la parte de cuándo visitar,
Es importante señalar que en general la Huasteca Potosina, la mejor temporada para visitarla es de noviembre a enero, que es propiamente estamos hablando del invierno. La Huasteca Potosina tiene una característica de que sus ríos tienen un color turquesa muy bonito, pero solo se encuentra en esta temporada, porque en temporada de lluvia hay lluvias que elevan 5 metros el caudal del río, entonces el color es chocolatoso, no puedes accesar a los parajes naturales. Entonces la mejor época para visitarlo en general es el temporada de invierno. Ahora bien, ¿cuándo visitar el Pueblo Mágico? Con todas estas nuevas actividades, cualquier día es bueno para visitarlo. No obstante, hay que estar preparado que en verano, que la temporada que venimos, que viene, es muy caluroso. El cambio climático está afectando literalmente en los últimos 10 años, ha hecho estragos en la Huasteca Potosina. En Gilitla han tenido 2 heladas y por el otro lado, lo que nunca había sucedido, 6 meses sin lluvia. Y siendo que Gilitla tenía la característica de que todos los días, hace 40, 50 años, comentan los antiguos, que eran neblina, que eran lluvias, que era sacar el abrigo a partir de las 6 de la tarde. Entonces, la invitación es, sí es a conocerlo cualquier época, hay muchas actividades, pero sí considerar que la belleza escénica natural de la zona es en temporada de invierno. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. Sí, de acuerdo a eso, entonces la oscilación térmica o el clima es templado, ¿no? Me imagino, ¿no? Aquí hay algo bien singular. Normalmente estamos hablando de que es una parte que es una selva caducifolia, entonces es caliente, húmeda, es humedad, incluso uno está ahí, estás sudando de una manera, dices, sorprendente, hasta incluso uno baja de peso llegando allá, uno baja de peso por la temperatura, por la humedad que existe. No obstante, hacia la montaña empiezas a refrescar. Entonces estamos en la selva y pasamos de selva a una zona de bosque. Entonces el clima en Gilitla, al subir o variar en cuanto a su zona baja, a su zona alta, 2600 metros en cuanto a nivel del mar, entonces hace que una zona sea muy seca y muy calurosa, extrema, de 35 grados, de 37 grados, hasta una zona montañosa en la cual a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, te dice la gente, ya ni te regreses porque te va a agarrar la neblina aquí abajito. Entonces, es sorprendente los cambios, ¿no? Hace que en medio, en donde está la cabecera municipal, su temperatura oscile entre los 30, 32 grados en temporada de verano. En invierno son 25 o 27 grados, siempre y cuando no haya frentes fríos o lluvia, ¿no? Porque sí ha habido casos de que hemos estado ahí a 0 grados, a 3 grados, son épocas que ha caído la helada, ¿no? La famosa helada, ¿no? Casi nieve. Sí, entonces hay que tener cuidado con el clima ahí. Gracias. Para finalizar, no podemos despedirnos sin antes agradecer al contador Marco Molina por atender nuestra invitación y por su contribución al desarrollo de nuestro ciclo de videoconferencias. Además, extendemos un reconocimiento especial a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por su colaboración como sede emisora de esta videoconferencia. A todos los asistentes de las salas, les agradecemos su presencia. A la Universidad de Colima, al Sistema Nacional de Educación a Distancia, a los ingenieros y responsables de cada una de las salas, gracias por su apoyo para la realización de esta sesión. Se despide de ustedes Argelio Martín. Recordemos que la próxima videoconferencia será el 22 de mayo a las 12 horas con el Pueblo Mágico de Coatepec, Veracruz. Para mayor información sobre el ciclo de videoconferencias, pueden ingresar al siguiente sitio.
http://www.cinet.mx/sitios/pueblos-medio-mágicos. Hasta pronto y que tengan buen día. Thank you.